Bueno, la forma de reparar las inundaciones en la India captó toda la atención en las redes sociales en el día de hoy y hasta se convirtió en trending topic. Vamos con nuestro experto en redes sociales, nuestro Raúl Vaz. Buenas noches, Raúl, cuéntanos. Buenas noches, Raúl. Marina y Claudio, muy buenas noches. En medio de las lluvias monzónicas que han azotado a la India y que hasta el momento han contabilizado 882 muertes, el periodista Narayan Pargayen causó revuelo en la opinión pública luego de que transmitiera las inundaciones montado en los hombros de una persona afectada por las tormentas. La acción, que pueden ver en sus pantallas, fue considerada de mal gusto por la mayoría de los televidentes y duramente criticada en las redes sociales. Ante esto, el periodista argumentó que no fue idea suya, sino que el hombre sobre el que está montado fue quien se lo pidió a cambio de $1 para ayudar a su familia. En tanto, el columnista indio Parvin Swamai calificó el suceso como un punto bajo en el periodismo debido a que deja ver la diferencia de clases sociales que persiste en el país. Por otro lado, y como buenas noticias para todas aquellas personas que buscan permanentemente formas de mantener privadas sus conversaciones en servicios de chat, teléfono a teléfono, ha llegado una nueva aplicación llamada Privatex, que seguramente sería la que James Bond utilizaría. Dicha aplicación, además de autodestruir los mensajes leídos y fotografías recibidas que ya fueron vistas, codifica los mensajes de forma tal que no pueden ser copiados, salvados o interceptados. Esto permite que los mensajes solamente puedan ser vistos por el emisor y el receptor. Una herramienta más que puede ser utilizada de forma profesional y personal para la transmisión de temas o ideas confidenciales. Esto fue todo en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Yo soy Raúl Vaz, muy buenas noches. Muchas gracias, Raúl. La realidad es que es muy interesante. Esa herramienta la vamos a bajar todos aquí en NCDN. Buenas noches.